enojo de la población, pero la violencia nunca va a ser la mejor de las herramientas. Es precisamente la violencia del otro lado, la represión que ha dejado a manifestantes heridos. Uno de ellos es John Abel Cordero. Está en su situación que es probable que no camine más. Vamos a conversar con Marlo Rojas para que nos cuente más sobre la situación de John Abel Cordero. Marlo, adelante. Así es, muchas gracias por el pase. En estos momentos nos encontramos ya en los exteriores del hospital Loaiza, hasta donde han llegado amigos y familiares del joven John Abel Cordero, quien actualmente se encuentra en un estado delicado. Vamos a conversar además con el congresista Daniel Olivares, que nos va a dar mayor información, porque es vital el apoyo en estos momentos, y usted decía también, y hacía un llamado a evitar, digamos, estos procesos burocráticos a la madre, congresista. Sí, buenos días. Como usted bien ha dicho, lo que se necesita ahorita son dos cosas, apoyo e información. Apoyo e información, todo el tiempo. Apoyo en lo que sea necesario. Verónica, la madre, ni ninguna de las madres o los padres que están preocupados por sus hijos debería preocuparse de cuánto cuesta X medicina, no deberían ni interesar cuánto cuesta, ni deberían preocuparse de quién tiene que firmar, qué papel, ni qué sello se tiene que poner. Ellos tienen que, básicamente, preocuparse por la salud de sus hijos y acompañarlos y tratar de mantener bien la energía para poder darles energía buena a ellos. ¿Cuál es el estado médico en el cual se encuentra este joven hasta el momento? Él está echado en una cama en este momento, no puede caminar, tiene perdigones en la columna. Es muy delicada la situación, podría no volver a caminar. Entonces se necesitan los mejores médicos, la mejor atención, en fin, ninguna limitación al apoyo del Estado. Hace breves minutos, además, desde el Ministerio del Interior estaban brindando una conferencia de prensa. Usted también mencionaba que hasta el momento no se ha llegado a hacer un mea culpa, digamos, en cuanto a la situación que están viviendo muchas familias de estos jóvenes que resultaron heridos en las protestas. En esta semana se ha abierto una herida muy profunda entre una institución como la policía y la ciudadanía por todo lo que ha pasado. Y no podemos dejar que esa herida quede abierta porque es muy peligroso. La institución policial es respetable, es respetada, se la hemos aplaudido tantas veces, nos protege de tantas cosas, de violencia familiar, de asesinos, se quejan de que no tienen las herramientas porque no las tienen, tienen problemas con temas de fiscalía, en fin, tienen tantas necesidades, es una institución tan importante que no podemos permitir que se abra una brecha, un hueco entre la ciudadanía y la policía por malas autoridades que están tomando malas decisiones. Y ahorita salir a deslindar sin ninguna investigación seria es una irresponsabilidad. Que nosotros manejamos en breves minutos, además vamos a conversar con la madre de este joven, damos pase a estudios. Así es, Marlo, y efectivamente, ¿no? Ya hay un comunicado de la policía que da cuenta de su versión respecto a los hechos que han ocurrido este fin de semana. Más adelante vamos a dar cuenta de él, pero también estamos en comunicación con nuestra compañera Yulisa Rivera, ¿verdad? Ella está en contacto con otro joven, su nombre es Gianfranco Cabrera Cano, que como ustedes ya lo están viendo, ha terminado con el rostro desfigurado por el impacto de una bomba lacrimógena. Yulisa, cuéntanos. Pamela Mabel, así es. Él, Gianfranco Cabrera, junto a sus amigos, salió el día jueves a manifestarse en la avenida Abancay. Sin embargo, recibió el cartucho de una bomba lacrimógena en el rostro y ha quedado totalmente desfigurado. Ustedes están observando que tiene 25 puntos en el lado del labio y también tiene 10 puntos en la frente. Él ahora está convaleciente, no puede hablar muy bien. Sin embargo, esta mañana me encuentro con los amigos, ellos que han estado presentes en ese mismo instante que Gianfranco recibió el impacto del cartucho de esta bomba lacrimógena en el cruce de las avenidas Abancay con Nicolás de Pierola. Gianfranco puede hablar un poco y vamos a conversar brevemente con él y luego con los amigos, compañera, para que nos cuenten cómo es que ellos fueron atacados en realidad por la policía. Definitivamente sí. Buenos días ante todo. Bueno, en realidad sí. Nosotros hemos sido un marcho básico que resultó esto. Lamentablemente me dispararon directamente el rostro, no lacrimógeno. Ahí fue donde caí y mis amigos auxiliaron. Gracias a Dios está herido, creo, ¿no? Porque si no hubiese auxiliado y se quedó totalmente herido, hasta quién sabe si debería perder la vida. Es horrible en realidad que actúen así la policía. Porque no es vacilo en realidad. Es algo inhumano esto. No voy a disparar a la persona así, hay tantos heridos como yo, y eso es horrible. Yo quiero que se haga justicia ante todo, ¿no? ¿Y en qué
justicia, es lo que está pidiendo justicia, y va a ser una recuperación bastante larga, va a ser todo un proceso de por lo menos un año, tiene que cicatrizar las heridas que ahora tiene en el rostro, y como ustedes han escuchado, Pamela Mabel, él no puede hablar muy bien debido a que tiene el rostro inflamado por este impacto del cartucho, pero vamos a conversar con los amigos, que ellos han estado en ese preciso momento cuando sucedió este ataque. Cuéntanos, por favor, ustedes a qué distancia se encontraban de la policía cuando Gianfranco recibió este gas lacrimógeno. Gianfranco se encontraba a media cuadra de la policía, pero cuando se dan los relevos de los disparos, la policía se iba acercando cada vez más. Y como dispararon a quemarropa, el impacto debió ser fuerte para que lo dejen así desfigurado, pues, ¿no? Lo vi tambaleando, lo auxilié y ya estaba bañado en sangre. Mi única reacción fue llevarlo de emergencias el 2 de mayo, en ese momento. Okay. Quiero preguntarles también si es que en algún momento a las personas, los manifestantes que estaban en su grupo en esta marcha, realizaron algún desmao, quizás estaban atacando a los agentes policiales. Mira, nosotros fuimos con un grupo específico que nos conocemos, en este caso para no tener ningún problema, porque sabía el tema de la pandemia, entonces no estaba gente. Entonces, para poder cuidarnos más que nada. Pero cuando nosotros estuvimos presentes, no hubo un tipo de ataque, no hubo una manifestación, un tipo, una tira de piedra, o algo por decirlo. O sea, todo era el que estaban aquí, querían llegar al Congreso, pero sin armas, sin nada. Entonces, yo no entiendo cómo han podido ellos accionar o comenzar a hacer los disparos de las bombas lacrimógenas. Porque nosotros nos agarraron desprevenidos, nosotros nos estamos retirando. Y de pronto, o sea, volteamos, humo por aquí, humo por allá, o sea, imagínate. Y él en el desconcierto es donde le han tirado la bomba lacrimógena y le cae en la cara. Porque hay un disparo que sale de la cadera. Entonces, si tú vas a prevenir o quieres neutralizar a alguien, no tiras de la cadera hacia arriba, sino hacia abajo para poder ¿no? ¿Y ustedes han logrado observar cuando la policía realiza estos disparos de las bombas lacrimógenas? ¿Lo hacen directamente al rostro, al cuerpo de los manifestantes? Hay un video que es viral que sale que un efectivo policía que se esconde en la esquina, ¿no?, estratégicamente, y se le traba el arma. Sale uno porque el otro se ve y sale con el disparo que sale de la cadera. Y es viral. Y ahí pueden percatarse en realidad de que, digamos, no puedo decir que haya sido exactamente esa persona, pero te das cuenta que el proyectil sale de la cadera, no va con una para neutralizar, sino para hacer daño en todo caso. Entonces, ¿ustedes han recolectado también quizás imágenes cuando están estos policías en ese lugar enfrentándose en realidad con ustedes? Imágenes cuando ellos nos atacan, yo no tengo. Yo solamente tengo las imágenes cuando Gianfranco recién sale del hospital. Pero no, yo no tenía tiempo para estar grabando en ese momento, no tenía que auxiliarlo. Tengo entendido que ustedes han participado en dos manifestaciones y precisamente Gianfranco fue atacado el día jueves, no el día sábado, ¿no? Ustedes quizás también hubieran participado de esta manifestación del día sábado si es que Gianfranco no hubiera sufrido ese ataque. Lógicamente, nuestra intención era hacer que se escuche nuestra opinión, lógicamente, porque las cosas no van bien. Nosotros no estamos acostumbrados a realizar ese tipo de manifestaciones, era la primera vez, pero creo que era necesario. Nos acercamos con la intención de protestar de una forma pacífica y terminamos así. Es lamentable que terminemos así de esa manera, porque salimos a protestar y lamentablemente quizás uno de estos días no podemos regresar a nuestra casa. Es triste eso, es triste. ¿En ese ataque había otro manifestante que resultó herido o solamente Gianfranco? No, hubieron varios por asfixia, otros por golpes, tienen distintos hematomas en los cuerpos y es lamentable eso, porque sobre todo porque la policía está entrenada y se tratan de justificar diciendo que no son letales las armas que utilizan, pero si son bien utilizadas, claramente. Si son mal utilizadas, ellos saben el daño que puede generar en las personas y eso fue un daño directo a las personas. Muchas gracias en todo caso por este testimonio. Como le había mencionado, compañeras, va a ser una recuperación bastante larga. Le han mencionado de que por lo menos un año va a tener que cicatrizar esas heridas ahora que tiene en el rostro. Pamela, Mabel. Muchas gracias, Yulisa. Más de